La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas Mormonas. Bienvenidos a todos al episodio 390 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el... ¿Tiene 31 días marzo? ¿Hoy el 31 de marzo? Sí. De 2024. Felices Pascua para todos. Y hoy estamos con el amigazo David. Hola, David. Hola, ¿qué tal, Manuel? Bien, gracias. Aquí estamos. David nos preparó un excelente ensayo acerca de por qué la poligamia de José Smith, poligamia mormona en general, no es bíblica. Y un estudio excelente, como siempre, del amigo David. Quería aclarar una cosa. Les dije que estaba teniendo problemas con Patreon. Parece que la última vez, cuando publiqué en el principio de marzo o de febrero, me olvidé apretar el botoncito que dice que tenía que cobrarle a la audiencia. Así que todos tuvieron los artículos gratis en febrero. Así que por eso fue que no me llegó nada. Culpa mía. Así que está todo bien. En marzo ya me puse mala pila. Me voy a poner las pilas en abril, digo. Pero bueno, empecemos entonces con lo de hoy. David, contanos un poco acerca de lo que preparaste y qué te llevó a hacer esto. Bueno, Manuel, como siempre, muchas gracias por tu espacio. La poligamia es un tema muy, muy profundo dentro de la Iglesia Sur. Y hay muchas definiciones sobre realmente qué es la poligamia o para qué fue escrita o revelada a José Smith dicha sección, y no está bien comprendida la parte del desarrollo de lo que es apologistas actuales tienen claros oscuros en la defensa de cubrir los hechos polígamos. Profetas y apóstoles de la era de José Smith, en adelante hasta el día de hoy, no han dado palabras acertadas, solo el deseo de que se sepa lo menos posible, aún de la defensa acérrima sobre esa práctica. Lo que quiero, y vamos a comentar con Manuel, es el intento de usar las escrituras y analizar los hechos históricos de el por qué matrimonios plurales, salvando muchísimo la distancia de los tiempos abrámicos, de Adán en adelante, casi se puede decir, porque Abraham fue la sexta generación de Adán. Pero vamos a ver las costumbres y la cultura de los inicios de la civilización desde Adán con respecto a las formas de matrimonio, de procrear y cobrar la tierra. Y también es muy importante, Manuel, el papel que tuvo Jehová en el desarrollo de las escrituras. Y hago un paréntesis, tenemos muchas clases de Biblia, pero usemos la que usan todos los protestantes, que es Casiodoro de Rey, con su última revisión. Ahora, dentro de esos registros históricos de la Iglesia Sur hay citas, y encontré una que me llamó mucho la atención y fue dado por justamente Brigham Young, aquel que se transfiguró en un gran discurso como tomando el papel de José Smith. Pero él dijo algo muy básico para mí, que dice: digo a todo el mundo, reciban la verdad, no importa de quién se las presente, tomen la Biblia, comparen la religión de los santos de los últimos días con ella y vean si resistirá la prueba. Para mí es un desafío lo que me hace Biblia. Poco entonces. Entonces, cuando yo encontré esta referencia del llamado profeta Biblia, me hizo pensar en desarrollar el tema. Pero estaba muy agitado y era controversial el tema de la Iglesia Sur sobre el tema de la poligamia. Ahora, hay un
un profeta, José Smith, llamado profeta de la restauración, que hacía uso de la Biblia para fundamentar una ley que dice que fue dada por Dios. Ahora yo voy a hacer un pequeño recuento de que cuando comencé la misión, era salir con mi compañero, era comenzar a buscar los investigadores. Recuerden que fue en el año 1977 que yo hice la misión. En marzo comencé. Y el lugar que lo hice fue en Misión Buenos Aires Norte, Capital Federal, y que era Buenos Aires. Era muy difícil. Pero bueno, empezamos a encontrar primeramente algunos investigadores. La sorpresa fue cuando alguien me dijo: ¿ustedes de los mormones son polígamos? Y yo me quedé pasmado. Y entonces, la segunda pregunta vino rápido: ¿es verdad que tienen muchas esposas? Como diciendo: está bueno, está bueno. Y la respuesta mía no se hizo esperar mucho, porque yo no tenía conocimiento. Y solamente respondíamos los que nos decían los instructores o el presidente de misión, ¿no es cierto? Y contestábamos más o menos así: no, le decíamos. Serio. Fue por un corto tiempo. Y fue en el comienzo de la iglesia. Y continuábamos respondiendo: ellos, aquellos líderes de aquel tiempo, eran privilegiados y estaban apartados para vivir en ese estado polígamo. ¿Lo hicieron? Y entonces poníamos la otra excusa, como vivieron algunos profetas de la antigüedad, Abraham, Jacob, David. Pero luego el Señor retiró ese mandato a partir del año 1890. Y entonces, para terminar con los investigadores, le leíamos, como justificándonos, el manifiesto 1. A mí, personalmente, estaba en una posición de incertidumbre, una incomodidad, que si yo me llegaba a encontrar con otras personas que me preguntaran lo mismo, yo estaba falto de información. ¿Por qué? Porque era un joven de 22 años, y la iglesia me había preparado para temas específicos, y entonces nosotros en la misión no podríamos investigar sobre el tema, porque está estipulado por las formas de estudio, de charlas, de escritura, con el compañero, solo. Y además nos estaba vedado leer cualquier otro libro que no sean las escrituras asignadas. Y no era la mejor forma que estaba yo, desinformado. Pero terminada la misión, después de muchos años, como fiel miembro, comenzaron a surgir dentro de mí dudas, hasta que llegó Internet. Y fue de gran ayuda para mí, Manuel, porque comencé a indagar, a buscar, a comparar, y a encontrar muchas respuestas. Hasta que entonces tomé el tiempo de estudiar, investigar los antiguos profetas, y si Dios los había mandado a vivir, a tomar varias esposas, como hoy se refiere hasta la fecha, dentro de la Iglesia Azul. Y solo como dato, cuando ingresé a la misión, yo tuve que comprarme una Biblia. Tenía libro mormón y no tenía que convencer, porque no tenía una Biblia. En la calle Bonplan, en Buenos Aires, está aquí, en propiedad de la Iglesia, estaba donde se venden todos los libros, así que me fui a comprar una Biblia. Y me compré la antigua versión, Casiodoro de Reina, con la revisión de 1960. Pero yo he visto que ahora la Iglesia tiene su propia editorial. Y si alguno de los que me están escuchando, o los que nos escuchan con Manuel, miran las Biblias nuevas que hay en su poder, van a encontrar que la Biblia tiene impresa actualmente desde el libro de Génesis, en cada capítulo en adelante, un párrafo introductivo como subtítulo, así como lo tiene el libro mormón y como lo tiene con él.
Lo que yo encuentro es que hay palabras comparadas con la Biblia que actualmente posee. Varía el texto. Una palabra incorporada en un subtítulo puede variar un texto. Pero, ¿cómo fue? Ahí está la pregunta que comienzo a desarrollar. ¿Cómo fue que se interesó o buscó vivir José Smith esta ley? Porque él no creo que haya tenido hasta ese momento un gran conocimiento. Lo que me voy a leer es un párrafo que encontré en el libro antiguamente llamado La Iglesia Restaurada, hoy Santos, en el tomo 1, y dice, en el capítulo 11, recibiré mi ley como subtítulo. Y ese es el desarrollo relatado por el José Luis. Dice, como la ley del Señor revelada en los campos. ¿Cómo? ¿Está bien si te ayudo a leer estas partes? Ok. Dale, dice, ¿sí? Con la ley del Señor revelada y los santos de Nueva York congregándose en Ohio, José y Sidney reanudaron la traducción inspirada de la Biblia. Pasaron del relato de Enoch a la historia del patriarca Abraham, a quien el Señor prometió hacer padre de muchas naciones. El Señor no reveló grandes cambios en el texto, pero cuando José leyó la historia de Abraham, reflexionó mucho acerca de la vida del patriarca. ¿Por qué no había condenado el Señor a Abraham y a otros patriarcas del Antiguo Testamento por haberse casado con varias esposas, una práctica que aborrecen los lectores de la Biblia en Estados Unidos? El libro de Mormón brindaba una respuesta. En los días de Jacob, el hermano menor de Nefi, el Señor mandó a los hombres nefitas que tuvieran una sola esposa. Pero también declaró que podría mandarles a actuar de otra manera si las circunstancias lo requerían, a fin de levantar una descendencia justa. José oró sobre el asunto y el Señor reveló que a veces le mandaba a su pueblo practicar el matrimonio plural. El momento para restaurar esta práctica aún no había llegado, pero llegaría el día en que se les pediría a algunos de los santos que lo hicieran. Sí, esto está en Jacob 2, me parece, donde dice que nadie puede casarse con más de una esposa. El libro de Mormón lo dice, porque si no, es una aberración. Pero luego aclara, a menos que tengamos que tener muchos hijos, entonces sí. Es como que José Smith se dio a sí mismo una cláusula de escape para practicar la poligamia. Abrió una ventana. Dice, Jesús oró sobre el asunto y el Señor reveló. Estaba haciendo como un juego para a futuro, que a veces mandaba a su pueblo a practicar el matrimonio plural. Pero eso lo vamos a ver si realmente lo manda el Señor, porque después tal como vamos a ver que el Señor a eso lo repudia. Pero sigo, eso lo dice un grupo apologista de la Iglesia, sostenido por la Iglesia, como vos has dicho, y que es muy importante entonces. Los miembros retienen todas estas cosas. Ahora, así lo relata la historia de la Iglesia Sur. Aún más adelante, digo, en la misma historia de José, historia restaurada, él hace un comentario, dice que le costaba comprender esta ley, y abre otra ventana, y que iba a tener mucha persecución sobre los santos. Eso es muy importante. Pero contestando la pregunta de José, ¿por qué el Señor no condenaba a los antiguos profetas por tener varias esposas? Y para esto me voy a tomar y a basar sobre la Iglesia Azul. Le digo la Iglesia, la Biblia de la Iglesia Azul. Lo digo porque es muy importante. Vamos a comenzar con la historia de Abraham, que tenía una esposa, una mujer, que fue Sara. Jehová, en busca de decir su pueblo, llama, elige a Abraham para hacer un pacto. Y le promete un hijo de sangre, un hijo propio, de quien saldrá la progenie del pueblo escogido, el futuro pueblo de Israel. Abraham y Sarai, ya siendo de edad muy avanzada, trataron el tema, se ve que lo conversaron. Y Sarai no creyó. ¿Por qué? Porque era muy anciana. Dudó. Pero ella
acompañando y sabiendo de la fe y la creencia de su esposo, buscó solucionar el dilema. Y esto se encuentra en Génesis 16. Y vamos a notar en la Biblia de la Iglesia Sur algunas palabras alteradas. Yo le llamo a esto sofisma. ¿Por qué? La definición dice, se conoce como sofismo el argumento o raciocinio falso formulado con la finalidad de inducir al adversario, al miembro, al que lee, que cometa un error. ¿Y por qué hago esta descripción? Es para demostrar de la manera que usa la palabra esposa en la Biblia Sur, le voy a llamar la Biblia Sur, porque infiltran el subconsciente de cada lector de que fue así como ocurrió. Y Abraham tomó otra esposa. Y va a proyectar en las escrituras, esto es un paso dentro de la psicología, de que Sarai entregó por esposa, cuando la versión que yo tengo sobre Agar dice entregó por mujer. Sí. Acá me das un minutito, David, porque me dio mucha curiosidad de esto. Estaba buscando yo que esto en Génesis 16. Buscando el significado acá de la palabra que usa en Génesis 16. Sí. En inglés se dice, casi todas las versiones que encontré en inglés dicen esposa, no mujer. Pero estuve investigando porque me parece raro porque algunas de las versiones dicen concubina. De hecho, la Enciclopedia Británica, en la definición de Agar, la biografía de Agar, dice que ella era una concubina. Entonces, ¿cómo se explica esto? Bueno, resulta que en hebreo, esposa, la palabra esposa, tiene varias palabras. Tiene como tres palabras diferentes. Y la palabra esposa en sí es muy general y muy vaga. Por ejemplo, la definición de esta palabra, que sería ish-sho, que significa esposa en hebreo, puede traducirse como mujer, como esposa o como algo del sexo femenino, ¿no? Según el comentario de la Nueva Versión Internacional de la Biblia, dice, después de que Abraham se acostó con Agar y concibió, no solo Sarai, sino también a Abraham, todavía hablan de Agar como la sierva de Sarai, no como su nueva esposa. Además, el narrador continúa llamando a Sarai su señora. La frase de ser su esposa en el versículo 3 es simplemente un eufemismo para las relaciones sexuales. O sea, te entrego a Agar para que actúen como si ella fuera tu esposa, ¿no? Algo así. Esto se desprende claramente de la frase que sigue inmediatamente, así como de la petición original del versículo 2. El contexto deja en claro que Agar siguió siendo esclava no de Abraham, sino de Sarai. A lo largo de Génesis encontramos que Sarai, llamada esposa de Abraham muchas veces por el narrador, por Abraham o por Dios mismo. Agar nunca es llamada esposa de Abraham, ni por Abraham, ni por Sara, ni por Dios, y solo una vez por el narrador en el versículo 3 del capítulo 16. Entonces, yo creo que los traductores, los expertos en hebreo de la BYU, de la Biblia, ellos saben esto, pero han decidido ignorarlo, ¿no? O sea, al hablar de esposa también en la Biblia, tienen diferentes niveles las esposas. Está la esposa principal, que es la esposa que tiene derechos legales, y luego están las otras esposas, que no son, están como en un segundo nivel, y ellas no tienen los mismos derechos. Por ejemplo, Agar, Sarai la echó, porque es como que Agar estaba tratando de reemplazar a Sara. Entonces, Abraham dijo, Agar es solamente la madre de mi hijo, no es mi esposa realmente. Y como Agar no la quiere, la echaron. Y yo sé que vos vas a hablar más de adelante de esto de los sellamientos celestiales, pero acá deja muy en claro que el nivel en la condición familiar de Abraham, Agar no estaba en la misma situación que Sara, ni cerca. Exacto.
Por eso cuando comencé dije que vamos a encontrar varias clases de Biblia que van a interpretarla. Por ejemplo, esta Biblia para los hebreos o para los judíos solamente está hasta el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no lo tiene. Y la única casi traducción literalmente bien hecha, 3 siglos antes del nacimiento de Jesucristo, en Alejandría, nos estamos yendo un poco el tema, pero es importante, porque sí, Alejandría tenía la biblioteca más grande del mundo, en el norte de Egipto. Y entonces se llaman a 70 genios hebreos con su historia para incorporarla a Alejandría. La única traducción casi perfecta es esa, la que le llamamos nosotros Pentateuco. El resto, los judíos la toman con pinzas. Por eso está muy bien lo que explicás vos y aclarás que hay muchas interpretaciones, ¿no? Por eso yo a veces cuando me pongo a estudiar digo, bueno, lo tomo del libro que agarro ahora. Y enlazando tu última frase, la misma iglesia pone, Sarai da a su sierva por esposa. Primero aclara que es su sierva, por esposa. Bueno, vos ya casi lo leíste bastante, tenía una sierva que era Agar, porque era estéril, se apresura, Sarai en el hecho de que darle un primogénito, darle un hijo a Abraham, porque la promesa de tener un hijo era de Jehová para Abraham y Sarai. Y entonces le dice, te doy mi sierva y allégate a ella. Y bueno, la toma por esposa y consigue. De esta y otras escrituras parecidas, José Smith comenzó a instalar su mente de cómo era posible que estuvieran esos casos y que no hubiera condenación por parte de Jehová. Yo recuerdo que dije, vamos a ver la cultura y vamos a ver las prácticas ceremoniales de hace 4.000, 5.000 años atrás. Y sigo. Ahora, estaba pulsado José Miguel Chiara Caucalay, ya como el restaurador. Esa era una parte del camino que iba a llevar a Belgrano. Vamos a ver lo que dice hoy, la Iglesia Sur. Y otra vez tomó de Maffei Orff. No sé si lo quieren tener. Sí, gracias. Dice, encontramos 4 razones por las que José Smith instituyó la poligamia en las Escrituras y citas de algunos profetas santos de los últimos días. La primera razón que ofreció el profeta fue que se necesitaba restaurar el matrimonio plural como parte de la restauración de todas las cosas profetizadas en Hechos 3:19-21. Ok, entonces dice acá restaurar todas las cosas, incluyendo la poligamia. El segundo propósito para el matrimonio plural fue que se haría una prueba para los santos de los últimos días en ese tiempo y lugar. Una prueba. Bueno. Tercero, había espíritus en la vida preterrenal que deseaban nacer en familias fieles aquí en la tierra. La poligamia incrementaría esa posibilidad. Y tengo un comentario acá después de que lea esta cita. Te voy a pedir un minuto. Y por último, todos los hijos dignos de Dios que desean entrar en su presencia en la vida después de la muerte o exaltación, deben tener esa oportunidad. O sea, si no hay suficiente mujeres, hombres para todas las mujeres que hay, entonces la poligamia va a resolver eso. El nivel más alto del reino celestial requiere un matrimonio eterno, mas no un matrimonio plural para alcanzar ese estado. Sin embargo, si existieran más mujeres dignas que hombres, algunas tendrían que formar parte de matrimonios plurales por elección propia. Ahora, hay un artículo en el sitio de la iglesia que se llama El Matrimonio Plural y las Familias en los Primeros Días de Utah. Búsquenlo. En el nota al pie número 6 dice, esto está en el sitio de la iglesia. Lo que sí, no te lo dicen abiertamente, tenés que hacerle clic a la nota de pie. Y recién ahí lees esto. Estudios han demostrado que las mujeres monógamas dieron a luz a más niños por mujer de lo que hicieron las esposas polígamas, excepto
la primera esposa. Sin embargo, la fertilidad a nivel social se fortaleció a causa de la universalidad en cuanto que las mujeres estuvieran casadas y las abundantes oportunidades de volver a casarse entre mujeres de edad fértil que ya habían estado casadas. O sea, lo que nos dice acá es, las mujeres monógamas tenían más hijos que las mujeres polígamas. Pero muchas mujeres no tenían la oportunidad de casarse. Entonces, la poligamia le permitía casarse y por más que tuvieran uno o dos hijos, eran más hijos que si no se hubieran casado. Pero esto solo tendría sentido si las mujeres en Utah no hubieran tenido suficientes hombres. Y creo que eso es lo que dicen ellos. Ponele, había, qué sé yo, por ejemplo, 10 hombres y 30 mujeres. Entonces, ¿qué va a hacer? Tienes que casar a las mujeres con estos hombres. Pero un artículo en Fair Mormon afirma que esto es solo un mito, que los censos muestran que de hecho había más hombres que mujeres en esa época en la iglesia, lo que nos dice que todas las mujeres solteras podrían haber conseguido un esposo sin tener que recurrir a la poligamia. Y lo que está pasando hoy, por ejemplo, en la iglesia fundamentalista, la de Warren Jeffs, es que no hay suficientes mujeres para que todos los hombres puedan tener esposas plurales. Entonces, ¿qué hacen? A los jóvenes, que son una competencia, buscan excusas para echarlos. Ante el primer error que cometen, los echan. Y esto se llaman los chicos perdidos de la iglesia fundamentalista. Y yo no me sorprendería que hubieran hecho algo parecido en la época de Brigham Young. Sí. Y todo eso. Bueno, tenemos esta aclaración y te digo que es muy capciosa estas cuatro razones. Primero, ¿el matrimonio plural es una dispensación? No. No es una dispensación. Es una práctica. Uh-huh. ¿Y qué restauró José Smith? Nada. No era una dispensación. Teóricamente, lo que iba a restaurar José Smith era las dispensaciones, o sea, la llave de la dispensación. El sacerdocio o la parte, digamos, sacerdotal. Pero esto era una práctica. O sea, eso no es una llave dispensatoria. Y bueno, ya lo dijiste vos, el motivo específico, muy, digamos, selectivo, cómo podían decidir los espíritus preterrenales nacer en esos matrimonios políticos. Pero bueno, esto es lo que dice la iglesia con su grupo apologista. Ahora, muchas veces se mantiene y se dice que José Smith solamente se casó con fines celestiales. Hay una contraposición con la última definición, que era para traer hijos preterrenales. Bueno, era para concebir hijos y dar cuerpo, pero los hijos espirituales son criminales dentro de la ley poligamia. Hay un desacuerdo muy grande. Ahora, yo voy a, para hacer un poquito más rápido, voy a analizar dos, tres, como cinco matrimonios de los muchos que tuvo José Smith. Su primera esposa fue Emma Smith, 22 años, en el año 1827. Fue la única esposa que casaste legalmente con José Smith. Después de la muerte de su marido, ella siguió otra actividad religiosa que ya sabemos cuál es. La segunda esposa está catalogada, todo esto por información del mismo blog que terminamos de leer, fue Fanny Anna Alten en 1833. La quinta esposa fue Luisa Bittman, de edad de 26 años, casada en 1841. Hay una aclaración que ya la hablamos con Manuel, un rebautismo para que estuviera sellada a él. La sexta esposa, Natalina Diana Huntington, no sé si pronunció bien, Jacob, ya sabe, tenía 20 años. Ya estaba casada esta mujer con Henry Bailey Jacob. Y Henry dice que estuvo al tanto del segundo matrimonio. Él dijo, bueno, lo que sea, lo que el profeta hiciera estaba bien, ya que era un razonamiento y sabiduría de Dios. Bueno.
Es cuando te di estos ejemplos, porque voy a ahora destacar por qué José tomó esposa a varias mujeres ya casadas. Es decir, estando en vida sus esposas. Voy a exponer el error de interpretación sobre los hechos de José Smith cuando usa la Biblia de forma parcial, obviando el contexto en el caso, por ejemplo, de la vida de Abraham, y recuerdo el avance que le dio Brigham Young para que yo pudiera desarrollar. Ahora vamos a ver los ejemplos de normas o reglas de convivencia. El ejemplo de cómo era en el tiempo de Abraham estar casado con Sarai. Sabemos que había pasado una cierta hambruna y Abraham viaja con Sarai a la tierra de Abimelech, la zona de capítulo 20 de Génesis, dice: Abimelech, su título, desea a Sara, quien es protegida por Jehová. El relato es así. Y dijo Abraham a su esposa, mi hermana Ana, y Abimelech, rey de Gerar, envió por Sara y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo: he aquí, muerto eres por causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había allegado a ella. Y le dice a Abimelech: Señor, ¿matás también a la gente justa? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también me dijo: es mi hermano. Por sencillez de corazón y con limpieza en mis manos he hecho esto. Entonces, acá es cuando yo pongo la participación de Jehová en estos relatos, según la historia de la Biblia. Y le dijo Dios en sueño: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la trajes. Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, orará por ti y vivirá. Y si tú no la devolvieres, sabe de cierto que morirá y todo. Ahora, ¿por qué Abimelech no tomaba, siendo un rey, una mujer por esposa o concubina que estuviera casada? Porque Jehová le había dicho que era un pecado. Tomar mujer casada era un pecado en el tiempo de Abraham. Vamos a ver otro caso. El mismo rey, solamente que le dijo: Isaac, vuelve a pasar hambruna y se va a la tierra de Gerar. En el capítulo 26, ¿lo leo o no leo? Muy bien, si lo leo, David. Gracias. ¿Sí? Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su esposa, y él respondió: es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir: es mi esposa. No sea que, pensó, los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, porque ella era de hermoso aspecto. Esto es interesante porque cuando los apologistas de la iglesia justifican las mentiras de la iglesia, dicen: bueno, pero Abraham mintió, Isaac mintió, y si ellos mintieron y Dios lo permitió, es porque a veces está bien mentir. Eso se llama mentir por el Señor, ¿verdad? Bueno, y continúa y dice: sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su esposa. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo: he aquí, ella es de cierto tu esposa. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque me dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu esposa y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Y es interesante que el pecado no es que duerman con ella, solteros. El pecado es que ella ya está casada. O sea, es casi como que la fornicación no es tan gran cosa en esta época. No sé. Miremos Judá y Tamar. El hecho era que tomara una mujer que ya estaba casada. Y fíjate, claro, la doble mentira. Eran primo segundo, no era tu hermano. Eran primo segundo, Isaac y Rebeca. Bueno, ya queda claro entonces que desde el tiempo de Abraham
por esposa, no se vestían. O tomaban como mujeres que estuvieran casadas. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasaba por la mente de José Smith? ¿Comprendía la escritura y la vida de los profetas? Ahora, ¿cómo explicar entonces el uso del vientre de las doncellas o esclavas? Porque acá va a entrar el fuego de las doncellas, o sea, de las siervas, como Agar. Tenemos un punto importante para desarrollar y comprender la fertilidad o infertilidad de las esposas de los profetas. Pero vamos a hacer una pequeña narrativa de la vida de Jacob. Abraham manda a su hijo Isaac a buscar una mujer dentro de su tribu, que era en Padan Aram, donde estaba su familiar. Y acá lo manda a Jacob, el papá lo manda a buscar una mujer. No se sabía cuál era, pero esta es la historia. Manda a buscar una mujer que sea aramea, evitar la mujer cananea, porque ya por mandato de Jehová, que no se tenían que tomar mujeres cananeas, se ve la gran influencia de una esposa de Jehová, y siempre lo hacían dentro de la genealogía de su tribu. En el caso de Agar, se casó con Sara, que era su hermana. Isaac tomó a Rebeca, su prima segunda, porque su padre Abraham envió un siervo a elegir una esposa de su tribu. Rebeca era nieta de Nacor, hermano de Abraham. Jacob, por mandato de su padre, viaja y va a buscar su esposa, pero va a caer en un ardid, en una trampa. No pensar, porque Jacob, en camino al llegar a la casa de su pariente Labán, que era el hermano de Rebeca, se cruza y se enamora de una mujer, Raquel. Entonces él va y pide su mano, siendo concedida a cambio de tarea para Labán. Labán le va a pedir que trabaje. Fíjense, o fijémonos cómo era la costumbre para poder obtener una esposa. Cuando pasa el tiempo del casal para tener el casamiento, no se ofrecía en un templo o por unión de autoridad de un sacerdote, sino que era el padre de la novia que ofrecía la ceremonia. La escritura ya la conocemos, el engaño que hace Labán. En realidad era cumplir con las costumbres y normas de las tribus que estaban bajo el mando de cada especie. ¿Qué ocurre? Labán le entrega a Lea, la hija mayor. ¿Se acuerdan que la vestimenta son las túnicas, no se ve la cara hasta que no la descubren, hasta que estén en sus carpas en la oscuridad? Eso Jacob no lo veía. Y a hurtadillas se lo hace Labán. Al día siguiente, Jacob comprende el engaño. Dice, va y le dice a Jacob, ¿qué hiciste? Y entonces retoma las tareas para su suegro, para pedir la mano de Raquel. ¿Por qué era? Porque la que se tenía que casar dentro del linaje de las hijas era de mayor a menor. Por eso Labán lo engaña y le da Lea. Entonces Jacob trabaja otra vez para pedir la mano de Raquel. Y así llega el tiempo de Jacob buscando una esposa, y debido a las normas tribales que lo admitían por su jefe, llega a tener dos esposas. Labán le da a cada una de sus hijas una doncella o una sierva para que los acompañen en sus quehaceres en su vida allá de casa. Pero hay un detalle, que yo no lo copié en la escritura, que aún casado, el padre de las mujeres tenía la autoridad de quitársela al consorte o al marido, junto con sus hijos, porque así lo establecía la ley. Era de su propiedad. Aparte, Jacob estaba en tierra de Labán. Eso está en Génesis 31, 43 al 44. Acá voy a hacer 10 segundos. Las emociones que estaba viviendo Jacob, enamorado de una mujer, Raquel, trabajar por ella, el sufrimiento de ver Raquel, que la primera esposa es Raquel,
y tener las dos esposas. Es algo que hoy en nuestra psique, ver un hombre con dos esposas que son hermanas. Es muy difícil, pero en qué tiempo estaba. ¿Quién amaba a Jacob? A la que primeramente vio, a Raquel. Como una instancia lo voy a dejar al pasar. Raquel, la amada, ¿a quién tiene como hijo? El primer hijo que ella puede engendrar, José, que a lazos a futuro va a ser el que va a recoger el pueblo de Jacob de la opresión de los egipcios por medio de Dios. Claro. Y Lea era la menos preciada, era mamá de Judá, que a futuro, por ser menos preciada, vemos la historia del judaísmo. Ya es un simbolismo que yo tomo. De la madre más amada nace José, un salvador, digamos, para el pueblo a futuro de Israel. Y de la que no era querida, Lea, nace Judá, de aquel que van a tener después a futuro problemas en el reino de Israel. La iglesia Sur maneja las escrituras a fin de que estén de acuerdo a la sección 132, volviendo al tema de por qué tenían varios. Las escrituras bíblicas Sur lo relatan así. Vamos a ver el primer caso de Lea. En el encabezamiento, como voy a explicarte también, para tener en cuenta por qué dice que se casa, o esposa, dice Jacob se casa con Bila, y da, es la sierva de Lea. Pero voy a ver la escritura. Está en, bueno, creo que está en el 23. En el 23. Y dice, sucedió que la noche que tomó a su hija Lea, se la trajo y él se unió a ella. Y dio Labán a su sierva, a su hija Lea, por criada. Y dio Labán a su hija Raquel, por su sierva, a Bila, también su criada. Y se unió también a Raquel y la amó más que a Lea. O sea, cuando se casa Jacob con Raquel, Jacob ama más que a Lea. Y también le sirvió por esos 7 años, hablando del tiempo en que él las tomó. Y vio Jehová que Lea era menospreciada. Y acá está la función que yo no lo entiendo. La matriz de Lea, pero Raquel era extraña. El pensamiento del capítulo, subtitulado a las doncellas o sierva, dice que casan. Lea, la primera esposa, no es amada por Jacob, pero está en estado de fertilidad por guía de Jehová, al ver que cómo menospreciaba Jehová a Lea. Entonces viene lo que ocurre con Raquel, hasta en Génesis 30. ¿Te puedo leer esta parte, David? Perdón. Sí. Dale, Jacob se casa con Bila y ella da a luz a Dan y a Neftalí. Jacob se casa con Silpa y ella da a luz a Gad y a Aser. Claro, dice se casa. Esta es la Biblia de la iglesia. Estas son las siervas de sus esposas. Claro. Y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Y Jacob se enojó con Raquel y dijo, ¿estoy yo en lugar de Dios, quien te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Y así le dijo Bila, su sierva, por esposa, le dio a Bila, su sierva, por esposa y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bila y dio luz a un hijo a Jacob. Y viendo Lea que había dejado de tener hijos, tomó a Silpa, su sierva, y la dio a Jacob por esposa. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz a un hijo a Jacob. Claro. Entonces ahí está el uso de esa esposa, aquí, de ese nombre, por esposa, claro. Por esposa. Pero dice primeramente, he aquí mi sierva, Bila, pégate a ella. Y dará luz sobre mi rodilla, que más adelante lo voy a explicar, de una forma simbólica. Al tener el parto, ella la tiene
según la costumbre hebrea o hebraica o hebraica, ella como dueña, como ama, la tenía mientras paría. Entonces, al parir, automáticamente era su hija o su hijo, no de la sierva. Claro. No era hija de Mila, era de, en este caso, Raquel. Ahora, conocemos la historia y se verá ese intercambio de Esterium o de Fertri. Hará un intercambio entre las esposas y las doncellas o siervas de Lea y Raquel, hasta llegar los 12 hijos de la tribu de, claro, de Israel. Hago una reflexión y me pregunto, ¿por qué hubo dentro del hogar de Jacob dos esposas y una hermana confrontadas entre ellas por voluntad de Jehová? ¿Que abría su matriz o cerraba para contribuir? Bueno, yo no sé bien esta respuesta, pero lo que voy a explicar es lo siguiente. Y tomo el caso de Sara, porque en esos tiempos Abraham con la esposa estéril podía hacer uso de la servidumbre esclava. Por tanto, la progenie que tuviera la esclava era de su posición. Y adelanto el tiempo de Abraham al tiempo de Moisés y vemos cuál es la ley de la servidumbre en Éxodo capítulo 21. Uh-huh. ¿Lo tenés, Manuel? Sí. Una cosa que quiero decir también es que la Biblia a veces, algo que leí fue que la Biblia a veces habla de Ismael como el único hijo de Abraham, como diciendo que el hijo de Agar no era realmente su hijo, o era un hijo de segundo nivel. Eso me parece muy extraño. Pero bueno, acá el capítulo 21 de Éxodo dice, y estos son los estatutos que les pondrás. Y si compras siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía esposa, saldrá él y su esposa con él. Si su amo le ha dado esposa y ella le ha dado a luz hijos o hijas, la esposa y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dice, yo amo a mi esposa y a mis hijos, no saldré libre. Es entonces, por supuesto que es posterior esta ley, pero se ve que se venía ejerciendo esa costumbre hasta que Moisés la establece como ley. Era la ley de la esclavitud, y es llamativo que hay esclavos hebreos también. Se da una ley sobre la pertenencia del amo sobre los esclavos y lo que ellos tienen. Esto se puede desprender que tal vez ya se usaba o se practicaba. Lo que produjeran sus esclavos sería de su amo. En el caso de los hijos, sería de su amo o de su amo, y los hijos también. Ahora, ¿qué efecto tenía o causa las acciones de Sara de tener un hijo y entregar a Agar, o el caso más complejo de Jacob? Y acá me detengo a la pregunta que vos hacés. Jehová había prometido que iba a tener un hijo de la sangre de Jacob. Antes, la primogenitura era muy importante para continuar un linaje. ¿Y quién lo llevaba? Lo llevaba el primer hijo. ¿Por qué no lo tuvo Rubén? Porque se acostó con Bila. Entonces, no fue el primogénito que llevó. Luego vienen las bendiciones del pueblo de Israel y que recae sobre todos los hijos. Pero la primogenitura era muy importante. Por eso, Sara, al ver que el primer hijo era Ismael, podría ser el heredero. No pensaba como el pueblo escogido. Era el heredero. No, yo no le voy a dar todo esto a Ismael, que se está burlando, le toma el pelo a mi hijo y tal. Entonces, ¿qué hizo? Echala. Que se vaya. Pero luego, más adelante, la historia dice que Agar recibe la visita de Donatien y les promete. Y justamente Ismael llega a tener 2 hijos, otra vez. Y de ellos se desprende todo lo que es la península arábiga, Asiria, Egipto. Es muy importante después la función de Israel, de Ismael. Pero queda Isaac. Entonces, seguimos.
Así era el uso del vientre de las doncellas a favor de ella, de su ama, de que el tener un hijo automáticamente era considerado hijo de su ama. A pesar del caso de Sara, Abraham con Agar, fue el primer detalle, que está en el capítulo 16. Ya lo vemos leído, la toma como esposa o como sierva y le da un hijo. Vemos el caso del uso del vientre de su sierva para tener hijos, y dice esposa en los casos mencionados. Pero en la Biblia mormona que tengo yo, que vos has visto en la explicación, dice la dio por mujer, durante todo el lapso de la lectura dice la dio por mujer. Es una frase que al leerla yo y leer la Biblia de la Iglesia Sur, cambia el sentido. El accionar de, tanto de Sara, de Raquel, y luego de Lea, yo me pregunto, ¿no fue un alquiler de vientre o su relación de vientre como en nuestros tiempos ocurren con mujeres incapacitadas de engendrar? Bueno, yo busqué lo que era la definición de subrogación. Vientre de alquiler o gestación subrogada es la práctica por la que con un previo acuerdo con otra persona o pareja, una mujer queda embarazada y da a luz un bebé para esa otra persona o pareja, los cuales se convierten en padre del bebé. Uh-huh. Entonces, no estaban de acuerdo, creo que había muchos matriarcados, pero la que decidía en aquel momento era Sara, Raquel, Lea, que decían, listo, usé el vientre de mi sierva. Y era en directo, era tiquitaca. No había como hacemos hoy fertilización en vitro, tomamos y la ciencia avanzó mucho. Pero es tal cual como era la antigüedad. ¿No es cierto? Se estaba utilizando un vientre subrogado o a pedido de la pareja, porque me dice Saraí acá, acercate, vení, anda a la tienda, entra, estamos subrogándolo. La Iglesia Sur, por medio de su conductor José Smith, revisó el matrimonio de los profetas antiguos. Le voy a hacer un pequeño detalle. ¿Te gusta leerlo? Porque José Smith se casó. Sí, José Smith se casó y tomó por esposa mujeres que vivían con su esposo, casada civil y legalmente, violando la ley de los Estados Unidos. ¿Y los artículos de fe? José Smith hizo casamientos secretos sin el consentimiento, según la antigüedad, de la primera esposa. No solo según la antigüedad, según sus propias enseñanzas, ¿no? Porque esto estaba en la sección 132. José Smith tuvo múltiples esposas, aunque no porque Emma no pudiera engendrar. José Smith mintió al decir que era una revelación y comenzó a vivir en estado polígamo, a pesar de que la ley de su país lo prohibía, sin tener escrita y publicada la revelación por el orden santo mismo de Dios en sus escrituras. José Smith introdujo una ley para unos pocos cuando al día de hoy ese mandamiento o ley de Sara fue negado en 1890, continúe como enseñanza escritural. Si esa ley fue modificada por el manifiesto, ¿no debería ser quitada? Excelente punto, sí. Exacto, porque está contradiciendo sus propias palabras. Eso es lo que yo he encontrado y lo que a mí me decía cada vez, ya no quiero tanto, pero a indagar las propias palabras dichas por la misma iglesia, ¡pum!, se caen, ¡tac!, se contradicen. Dicen una frase y al otro día están chocando con esa frase. Bueno, los profetas antiguos no se casaban y tampoco se sellaban. Era una ceremonia trivial de acuerdo al profeta. La historia de Agar cuenta que Agar fue echada donde alumbró a Ismael. ¿Acaso, si el matrimonio ya se despializado, como se propone tener la 132, Agar por qué fue expulsado? Claro. Las explicaciones que tiene la iglesia. Sí. Emanuel.
Claro, no, no, es que no tiene sentido eso, porque si Agar era esposa y creemos en que desde Adán ya se sellaba la gente con sus esposas, ¿cómo la van a echar así? No, claro, ¿me entendés? Eso es lo que a mí me golpea en mis neuronas. Era una ley, la pluralidad de esposa para un sellamiento, para un camino a la eternidad, para viajar a la parte más celestializada. No, echaron al mar. Bueno, ahora vamos a ver. Si se quitaron todo el sentido antiguo de ceremonia y de elecciones de esposa, porque era el padre que mandaba cómo y dónde tomar una esposa. Isaac tuvo una esposa, que fue Rebeca. Ahora, les vamos a mostrar que en las mismas escrituras, que a veces no se indagan porque estamos acostumbrados a los manuales, a las guías, a los estudios, digamos, conductivos, vamos a ver que había practicantes de las poligamias que no eran profetas. Esaú, hermano de Jacob, se enojó, tomó esposas eteas, que el Señor no quería. Estaban reunidas por Jehová. Dijo, yo me caso con las eteas. Otro descendiente, un hijo de perdición, como Caín, también tomó dos esposas. El hijo de Caín, llamado Lamec, Génesis 4:19. Lo que expreso, que era una práctica común entre las tribus, aún fuera del linaje de Abraham, formar matrimonio de una o varias esposas. Pero les recuerdo a los santos de los últimos días que interpreten de forma correcta la escritura, aún las que sostienen como verdadera del libro más perfecto. Estaría bueno que leer desde el verso 1, cuando comienza a mencionar las riquezas y desviaciones del pensamiento. Y me refiero al libro de Jacob, que está en el libro de Mormón, capítulo 1, 2, 24, 27, y que dice, he aquí, y acá está hablando el Señor, a ver, atendamos, santos de los últimos días, está hablando el Señor en el libro más sagrado, he aquí, David y Salomón, en verdad, tuvieron, y yo hago un llamado que dice, no les di, ni tampoco les dejé tomar. El Señor le dice, en verdad tuvieron muchas esposas y concubinas que para mí fue abominable, dice el Señor. Es una frase muy fuerte. Por tanto, el Señor dice así, santo de los últimos días, he sacado este pueblo de la tierra de Jerusalén por el poder de mi brazo, a fin de levantar para mí una rama justa del fruto de los lomos de José. Por tanto, yo, el Señor, no permitiré a los de este pueblo hagan como hicieron en la antigüedad. Por tanto, hermanos míos, oídme y escuchad las palabras del Señor, pues entre vosotros ningún hombre tendrá sino una esposa, y concubina no tendrá ninguna. Ahora sigo yo. Por lo tanto, si la Iglesia del Sur cree en su libro de cabecera, José Smith tendría que haberse desviado de su no tendría que haberse desviado de su propio trabajo de traducción del libro sagrado de la religión sur. Así ¿qué es. Pudo más? ¿El hombre o el espíritu de la carne? Y José Smith estaba traduciendo ese libro. Disculpa, David, es interesante que muchos justifican la poligamia diciendo, bueno, pero David y Salomón eran polígamos, pero acá mismo en el libro de Mormón dice lo que hicieron ellos fue una abominación, directamente. Entonces, como que se tienen que... El Señor lo está... ¿Eh o no? Claro. El Señor le está diciendo, eso fue abominable para mí lo que hicieron David y Salomón. Pero David y Salomón, David cometió un pecado muy, muy, muy malo, que fue el crimen, y Salomón se casó con mujeres fuera de la rama de los hebreos. Por eso también está castigado. Por eso dice que es abominable. Y aún la Iglesia Sur en sus primeros pasos como iglesia tiene errores y cae. Y para mí una verdad que si ellos siempre la han pronunciado, vamos a restaurar la Iglesia del Señor, esta es la Iglesia verdadera. Bueno, quiero que me expliquen y yo hago un pequeño análisis y lo voy a leer rápidamente. Si la Iglesia fue conformada por revelación, ¿no era el cuerpo de la Iglesia y Cristo su cabeza? ¿Por qué hubo tanto disturbio
y desacuerdo entre los que se unieron para tener un principio y luego cambian de parecer. ¿Qué pasó con los primeros élderes de la restauración que acompañaron a José Smith? ¿Por qué se alejaron o fueron juzgados de la iglesia rebelada? Bueno, muchos conocen la historia del Emilio Cauli, pero ¿cuál fue el motivo de alejarse del elegido profeta que él tanto siguió? Y esto yo lo tomé de Wikipedia. Dice que para principios del año 1838, hay que tener en cuenta esa fecha, Smith y Cowdery discriparon en tres asuntos significativos. Primero, Cowdery comprendía que Smith, con el liderazgo de la nueva iglesia, y discrepaba económica y político del profeta, y buscó una independencia financiera de la sociedad sionica que José Smith proyectaba. Acuérdense de Sidney Rigdon, esto va a venir más adelante. Se habló también de un asunto sucio y desagradable y turbio de él, sigue contando Liberio, y de Fanny Adler, en el cual declaré estrictamente que nunca había abandonado la verdad en el asunto, y como yo lo suponía, fue admitido por él, por José Smith. Adler, entonces, fue una sirvienta adolescente que vivía con José Smith, pudo haber sido la primera mujer plural en una práctica a la que Liberio Cowley se opuso. Y yo diría, palabra de Oliverio Cable. Sí, señor, o amén, en la Iglesia Católica. Pero es palabra de Oliverio Cable. Era el segundo anciano de la Iglesia Restaurada, y en 8 años él vio y marcó su diferencia con el profeta. ¿No era que caminaban juntos, bajo revelaciones? Ahora, el que prácticamente enseguida se la adosa a José Smith es Sidney Rigdon. Pero a diferencia de algunos que ingresaban a la iglesia, Sidney Rigdon tenía una formación teológica y que él se desarrolló en la rama bautista. Su formador pastoral fue bajo la tutela de un tal Alexander Campbell, quien a su vez, el padre de Alexander, Tomás, era de la formación de una iglesia que estaba bajo las referencias bíblicas, llamado Movimiento Restauracionista. ¿Qué oración, no? La Iglesia Restaurada de Jesucristo, y ya había un movimiento anterior que era restauracionista. Sí. Fue importante la unión y amistad con José Smith, ya que Sidney ejerció una fuerte presión del conocimiento de la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Allí lo dice en internet. En diciembre de 1830, Smith recibió una revelación aconsejando a los miembros de Nueva York a reunirse en Kirtland, Ohio, y reunirse allí con la congregación de Sidney Rigdon. Muchas de las doctrinas de la iglesia, como el vivir todas las cosas en común, acordémonos de la primera instancia cuando caminaba Sidney Rigdon, que decían que habían dejado de estudiar la ciudad de Nob, que tenían todas las cosas en común y tuvieron su expresión inicial en el grupo de Rigdon. Sí. Otra cosa, David, es que, como decís vos mismo, esto del restauracionismo no era original de la iglesia. O sea, hay varias cosas, no. Por ejemplo, dicen a José Smith lo perseguían porque él dijo haber visto a Dios. Pero en realidad todo el mundo veía a Dios en esa época. A José no le creyeron, no porque fue original, sino porque estaba repitiendo lo mismo que decía todo el mundo. Y esto del restauracionismo, había un movimiento entero, como los cambialistas, como cambialitas, como bien decís, que ellos pensaban que estaban restaurando la iglesia de Jesucristo. Los mormones no eran más que unos del montón haciendo lo mismo. Lo que lo diferenció a los mormones de esta enseñanza fue el hecho de que trataron de establecer una teocracia en el medio del país. Ese fue el problema, ¿no? Adelante. Y esa teocracia venía por la mentalidad de Sidney Rigdon. Sidney Rigdon quería que él aprovechó la oportunidad de un visionario, más adelante lo leo, pero de un visionario que dice que vio al padre, al hijo, pero hay algo que a mí me llama la atención que ahora voy a decir. Pero vamos a ver la actitud que toma José Smith.
Almorico se vive una crisis de sucesión, ¿no? Un mes después, el 8 de septiembre, Rigdo fue excomulgado de la iglesia por consejo presidido por el obispo presidente de Whitley, y Rigdo se mudó a Pittsburgh, donde continuó su propia facción sur, llamado a menudo los Rigdonistas. O sea, él se había absorbido esa oportunidad de tener la iglesia restaurada en combinación con el pensamiento de José Smith, y bueno, como hubo un problema de la sucesión, ya saben la historia, que se le, el presidente del Juan de los Doce Díaz se le opuso, y hoy se hace tal cual como si el ritmo lo pensaba. Él era el que seguía la sucesión. Y hoy se habla que está la sucesión para después de Nelson, va a ser el anciano más antiguo. Son el de Rigdon era el más antiguo, pero este aquí, que tenía más personalidad, diga bien, y dijo: no, yo soy, ¿no? Y por eso lo excomulgan. Por eso lo excomulgan. Y esto es lo que comenzó a pensar para sacárselo de encima José Smith, así de Rigdon, porque lo veía como una sombra. José Smith ya no quería tener a su compañero de misión a su lado, así de Rigdon. Y después de haber sido ambos encarcelados por el tema de la financiera bancaria y puesto preso, se separaron. Luego ocurre lo siguiente. En una conferencia que prepara José King, habla sobre Sidney Rigdon. En la conferencia general de la iglesia subsiguiente, hizo una propuesta a la congregación, que era sacarlo. Quienes se negaron a esa propuesta. Y con respuesta, José me dijo: bueno, me lo he quitado de mis hombros, me los habéis vuelto a poner encima, vosotros lo cargaréis, no yo. José Smith ya no lo quería, señorita. Era el que estaba traduciendo la Biblia en la nueva versión, la inspirada, no lo quería más. Chao. Entonces yo pongo comportamientos de un amado profeta, pero a su vez, fíjense la estrategia. Porque el grupo de Maxwell habla de fundador, el que organizó la institución como iglesia. No habla de la iglesia restaurada, habla del fundador y de la institución. Muchas veces van a leer esas dos palabras. Y yo digo que a veces, inconscientemente, la dan a entender como que José Mí realmente no fue un restaurador, fue un fundador de una institución. David Whitman y su familia fueron uno de los primeros adherentes al movimiento de los santos de los últimos días. Whitman escuchó hablar a José Smith de las planchas de oro de 1828 antes de la fundación de la iglesia, mientras hacía un viaje de negocio al pueblo de Palmira, Nueva York. Whitman continuó viviendo en Kirtland junto con sus dos consejeros, W. W. Phelps y su hermano John Whitman, presidió la iglesia en el estado de Missouri hasta mediados de 1827. Tengan en cuenta siempre el año 1838. Al colapsar el banco llamado Kellogg, bueno, no sé, Smith y su consejero Sidney. ¿Verdad? La sociedad de seguridad Kirkland, así se llama el banco. Sí. Ok. Y Smith y su consejero Sidney Rigdon, perseguidos y atormentados por cobradores y citados por diversas cortes, se mudaron a Parkway, Missouri. Los problemas causados por el liderazgo local trajo como consecuencia, fíjense qué simple lo hacía José Smith, trajo como consecuencia la excomunión de David Whitman, de Phelps, perdón, Whitman y otros líderes prominentes, incluyendo a Oliverio Cowdery. Whitman y el restante grupo de excomulgados se les conoció en la época como los disidentes. Y luego, José Smith, ¿qué hizo para defenderse? Formó el grupo de los danitas para perseguirlos. Esa es una acotación. Si se volvieron, estos se excomulgaron o no, algunos de ellos a la iglesia, o siguieron a Brigham Young,
no deja de ser incompatible el evangelio, el sacerdocio y las creencias de los principios de puntos doctrinales de los primeros creadores de la Iglesia Azul. O sea, nos amamos, nos queremos, profetizamos juntos, están las primeras versiones, secciones de las y convenios donde están todas estas personas, pero luego fueron echadas de la Iglesia. ¿Por qué digo que Philip Baker tomó una gran influencia sobre José Smith? La misma, en el mismo libro, Santos, en el capítulo 10, en el capítulo subtitulado Congregados, dice: en otoño de 1830, no lejos de Kenman, Lucy Morley, nombrado mucho en los Fieles y Convenios, de 15 años, su padre, Isaac y Lucy, eran miembros de la congregación de Silver River, que creían que eran los seguidores de Cristo y que debían compartir todos sus bienes y propiedades, unos con otros, como una gran familia. Silver River ya tenía esa idea. A ver, muchachos, tenía más de 300 miembros en su congregación, ¿eh? Interesante. Todos de todo, pero se golpeó en su pecho. Que luego después viene, puede ser que de ahí viene la sección 104, ¿no? Que decimos todo la todo en común acuerdo. Siguiendo el ejemplo, sigue diciendo Luce Smith, siguiendo el ejemplo de los santos del Nuevo Testamento, que trataban de tener todas las cosas en común. Muchos miembros de la Iglesia restaurada de José Smith tenían entre sus miembros a personas relacionadas entre sí, que estaban en la congregación de Sidney Rigdon. ¿Por qué lo menciono? Porque la historia, y acá es donde vamos a hablar lo que dijimos en un minuto atrás, es la misma historia de la iglesia que relata la caminata junto a José Smith, que estaban en preparación sobre la traducción inspirada de la Biblia. No es un detalle menor el de que estuvieran juntos en ese pensamiento, porque siendo Sidney un pastor avesado en un movimiento anterior al cual perteneció, en mi perspectiva tenía conocimiento sobre las escrituras bíblicas. Y no es un dato mucho menor, porque ¿cuándo se estableció el relato de la primera visión y la explicación del ordenamiento y conformación de la Iglesia de 1830? Recién en 1838, José Smith lo expresó, los ocurridos en 1820. Y a mí me llama la atención. ¿Por qué no escribió la primera visión en 1822, 23, 24, 25? La definió en 1838. Después que echó a todo, excomulgó a todo, en 1838, después de cuatro modificaciones, él estableció. Y yo pregunto, ¿por qué esperó 18 años en dar un verdadero relato de su visión? Y yo creo que en su interés, junto con Sidney, conformaron las bases para luego decir, tenemos la Iglesia restaurada. ¿Y por qué? Sidney venía de estar bajo la influencia y creencia del llamado movimiento restauracionista, la que había iniciado años atrás Thomas Campbell. ¿Cuál era ese movimiento? Sí. Dice, el 8 de abril de 1807 se trasladó a Pensilvania, en Estados Unidos. Cuando Thomas Campbell llegó, fue recibido por la Iglesia Presbiteriana. Pero Campbell discrepaba de algunos ideales de esta y en 1809 quedó oficialmente separado de ella. En el verano del mismo año, organizó una reunión en la que dio a conocer su determinación de dedicar el tiempo y las energías a predicar el retorno de los cristianos a las enseñanzas puras y simples de Cristo, y concluyó con lo que se convertiría el lema de las iglesias del movimiento: hablaremos donde la Biblia habla y callaremos donde la Biblia calla. Llamaremos a las cosas bíblicas por sus nombres bíblicos. Ese fue el inicio formal del movimiento de restauración. El 7 de septiembre de aquel año, Campbell publicó Declaración y Alocución, en el que fijó los principios para la unidad de los cristianos en un solo cuerpo y bajo una sola autoridad.
Este es uno de los escritos clásicos del movimiento y de los más importantes. El 4 de mayo de 1811 se estableció la primera iglesia del movimiento en la que Thomas Campbell fue nombrado anciano y su hijo Alexander Campbell predicó. Campbell fue predicando junto a su hijo Alexander hasta que en 1854 murió. Bueno, no es un dato menor. Ya en 1811 había una iglesia restaurada, o sea, llamado Movimiento Restauracionista. Pero tampoco es menor el caso de que José Smith se haya asociado con un conocedor de que había una restauración, que conocía perfectamente las escrituras bíblicas. Para Sidney Reydon era el momento de aplicar sus conocimientos, ya que junto con el visionario José Smith se iniciaba la religión bíblica, como decía Thomas Campbell, recogimiento del pueblo del nuevo mormón, al igual que la ciudad de Nob, que tenía todas las cosas en común, sus bienes y propiedades, en Ohio, que podía gobernar teocracia, como en el tiempo de los apóstoles primitivos. Por lo tanto, el pensamiento de incorporar la conformación de múltiples esposas entraba dentro de las explicaciones bíblicas y el adepto, que era José Smith, tanto que luego fue uno de los motivos del desacuerdo y el alejamiento de Sidney Reydon. José Smith aprobaba. Una reflexión con preguntas para los creyentes actuales de la Iglesia Sud y siendo respetuoso de su fe, consulto. Vos diste hoy una aclaración. ¿Por qué Adán y Eva fueron monógamos? Porque si ellos dependían de engendrar y cubrir la tierra con descendientes mortales por mandato de Jehová y solo fueron los primeros monógamos sobre la tierra, ¿por qué Adán no tuvo más de una esposa y engendrar espíritus preterrenales? En tiempo postdiluviano, ¿por qué Noé tenía una esposa? Y sus hijos, Sem, Can y Jafet, ¿por qué tenía cada uno solamente una esposa? Creo que la Biblia, tal vez la falta de más libros o de relatos, nunca se sabrá los motivos, pero la fuente a la que referimos relata que después del diluvio solo 4 parejas de matrimonios poblaron el mundo terrenal, que había sido vaciado por las aguas. Puede ser un mito, puede ser una leyenda. Lo que consta es que se dijo que cada uno de los hombres no llevó o guardó más de una esposa para luego procrear. Fue una esposa, ni 10 o 40 esposas más, solo una. Lo que quiero terminar es decir que según José Smith dijo fue una revelación la pluralidad de esposa y que además debía tomar solo vírgenes no casadas. ¿Por qué fue quitada entonces por el hombre en 1890 si era una revelación de Dios? Le recuerdo lo que dice a la Iglesia Sur una de sus escrituras favoritas. Primer Nefi. Y sucedió, yo, Nefi, dije a mi padre, iré y haré lo que el Señor me ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles una vía para que cumplan lo que les ha mandado. Por lo visto en esto, según las escrituras de cabecera de revelación de la Iglesia Sud, falló, porque el mandamiento que se le fue dado, no tenía un camino preparado José Smith para poder cumplirlo. ¿No será tal vez que no haya sido un mandato de Dios y solo fue una falsa interpretación de José Smith? Ahora, Manuel, me miraste, quedás mirando y me asustás con esa cara. No, pero por supuesto. O sea, que cuando hablamos de restauración, no es restauración de todo lo que está en la Biblia, porque si no tendría que haber restaurado, por ejemplo, el no usar fibras mixtas o el no comer, camarones, no sé, que está prohibido en la Biblia. Pero, sino que supuestamente ellos restauraron la iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿cuándo habla Jesucristo de la poligamia?
No hay nada de eso. Entonces, él como que se entusiasmó restaurando cosas que no necesitaba restaurar. Y vos hablas de Sidney Rigdon y cómo él venía de una iglesia restauracionista. Bueno, ¿por qué se fue Sidney Rigdon de la iglesia? ¿Por qué se ofendió con José Smith? Porque José Smith se le propuso la hija. Y a Sidney Rigdon eso le pareció escandaloso. Entonces dijo, no, hasta acá llegamos. Nancy Rigdon. Claro. Entonces, no tiene mucho sentido cuando hablamos de restauración y restauramos cosas que ni siquiera enseñó Jesús. O sea, estamos restaurando cualquier cosa. Mira, da la gana. Cuando yo leí esa escritura, Hechos 3:19, voy a usar en la misión, la usaste vos también, en la misión. Si es Pedro que está hablando y está enseñando a los antiguos judíos y le está recriminando. Si leen los versículos anteriores, le está diciendo, ustedes mataron al justo, por lo tanto, arrepiéntanse. Y le está diciendo, versos después, posteriores, dice, hasta que venga la restauración de todas las cosas y que sean llevadas a los cielos. Uh-huh. Y el que vino y restauró toda la ley fue Jesucristo. Jesucristo cumplió con la ley y la restauración de todas las cosas de las cuales hablaron los profetas antiguamente. Claro. Y los profetas no hablaban de la poligamia, hablaban solamente de la obediencia, de los 613 leyes que tiene el Tanaj o el Torá, el cumplimiento de la venida del Mesías, que no lo reconocieron. Por eso Pedro le dice, arrepentíos, porque ya tenemos el tiempo de refrigerio. Ya vino Jesucristo, vosotros no los habéis aceptado. Él cumplió con la restauración. Pero bueno, ese es otro camino para seguir. Pero yo creo, en mi opinión, es que hay muchas cosas oscuras y si la ley fue quitada, significa que nunca Dios va a quitar una ley que da. Claro. Si sus propias escrituras dicen que prepara el camino, y este camino no estaba preparado. Ya vimos las cosas que cometió José Smith, muy diferente, si supuestamente hubiese sido correcta, muy diferente como eran en la antigüedad. No tomar esposas de otros hombres. Claro. No sé. Yo creo que a los mormones les gusta hablar de la Biblia cuando les conviene, que es de la Biblia o lo que no. Y cuando no les conviene, lo ignoran. No sé. Esta es la ventaja, viste, de decir tenemos la revelación continua. Entonces Dios nos dice cuándo lo que dice la Biblia está mal y cuándo está bien. ¿Por qué no hizo una lista, José Smith, de todas las cosas que estaban mal en la Biblia? Porque si lo hubiera hecho... Nunca se supo. Nunca hubiera podido cambiar las cosas que se le daban la gana a medida que se le daban la gana. Entonces, yo creo que agarró esa parte, para mí que agarró esa parte que relata Santos, porque después no hay otras cosas. Si me refiero a doctrina si conviene, yo creo que te lo dije en el artículo anterior, Esdras la copió tal cual como está en la Biblia. Después utilizó frases de Malaquías para asegurar el bautismo por los muertos. Usó las frases de Malaquías. Pero después no hubo otra continuidad de la Biblia, de la traducción inspirada, no sé cómo que se le llaman. Fue esa nomás, que caminando con Sidney Rigdon, hablando sobre no, porque les convenía que estuvieran todas las cosas en una ciudad como la Nueva Sion, porque emigrar no fue una persecución, era ir a formar lo que vos hiciste, que ahora donde compraron Kerland y quieren comprar Adam on the Aman. Ese era el lugar del recogimiento para formar la Nueva Sion. Exacto. Era el pensamiento que tenía Sidney Rigdon o José Smith, que fueran todos uno, un solo corazón. Ese era un pensamiento bíblico. Y luego se desvía cuando decía, pero pará, le dice a Sidney, en una forma bromista, che, pero tenía varias esposas, ¿qué te parece si investigamos esto? ¡Apa! Y tac, le cae la ficha a José Smith, y restaura la ley de las esposas, que no son esposas, porque
el caso de Jacob fue una coincidencia por un engaño de Labán, porque él fue a buscar una, Raquel, y Labán le hace la trampa por costumbre tribal de que la que se casaba el primero era la mayor. Tac, le encaja a la mayor. Jacob la desprecia y ama más a Raquel. El Señor, que esto no lo entiendo, cierra el vientre de Raquel y abre el de Lea. No entiendo, pero es un poco cómico también a veces las escrituras, porque vos decís, ¿por qué Dios hacía esas cosas? Si le hablaba bien a Abimelec, ¿por qué hace esas cosas con Lea y con Raquel? Pero bueno, está más allá de mi comprensión. Y sí. Y es interesante, como nota aparte, ¿no? Que el papá de Raquel se llama Labán, sí, como el rey del libro de Mormón, el malo. El libro de Mormón, sí. A cambio de las planchas de bronce, y se agarra el oro y no le da nada. Ya que es como que lo que pasa con este hombre, que él trabaja 7 años por Raquel y le dan a otra. O sea, no es justo, ¿verdad? pero vos fíjate. No, está todo ahí. Sí, y mirá, que no, para no hacer largo, pero bueno, ya que lo estamos comentando, ¿por qué se va Jacob de Labán? Por la explotación que tenía Labán sobre Jacob. Porque lo hacía trabajar y producir sus rebaños. Pero Jacob clava una vara para que se acerquen, no sé lo que simboliza eso, pero clava una vara para que simbolice y procreen las ovejas o las cabras, las que no estuvieran que no estuvieran con mancha, para que tuvieran mancha, porque ese era el convenio con Labán. Las puras eran para lavar, las manchadas se las llevaba toda Jacob, y Jacob tenía un montón. Lo estaba embromando a su suegro. Y llega el momento que dice, bueno, le pide permiso a Labán, dice, me quiero ir de tu tierra. Tengo mis esposas, mis hijos y mis riquezas. Y Labán le dice, pero ¿cómo te vas a ir? Vamos a hacer un juego, Manuel. Ma, ¿cómo te vas a ir, Moisés? Si yo te he dado bien muchas cosas a vos para que tenga acá y ahora te querés ir. Pero Jacob le dice, pero es que no me estuviste pagando lo correcto. Quiero tener mi propia oportunidad. Entonces las hijas, en una emancipación de su padre, le roba los ídolos, porque Labán era idólatra, le roba los ídolos, y salen escapando Jacob, Raquel y Lea, su servidumbre y todas sus riquezas. Labán se da cuenta de esas cosas a los 2 o 3 días y los persigue. Entonces, cuando se encuentra con Jacob, le dice Labán, ¿por qué habéis hecho estas cosas? En otras palabras, si yo te he dado todo, ¿o acaso no sabés que te las puedo quitar? Y ahí es cuando está la ley de la forma tribal. Te puedo quitar todo, porque vos lo generaste en mis tierras, todo eso. Te puedo quitar las hijas, te puedo quitar los hijos y te puedo quitar tu ganado. Pero parece que interviene un poco la influencia de Jehová y dice, bueno, vamos a hacer un arreglo, que creo que se llama levantan un pilar que se llama Galad. Vamos a hacer un convenio. De aquí para allá es tu tierra y de aquí para acá va a ser mi tierra. No confrontemos más. Vete. También hay una simulación de mentira. Cuando Lea esconde los ídolos como protección, como para que su padre no los tenga y tengan más poder. Fíjate vos las creencias que tenían sobre la idolatría. Y estaban formando el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Pero bueno, esa es al margen. Pero Labán, como en el libro de Mormón, hacía uso de su poder y de esas cosas. Pero este Jacob no le cortó la cabeza. Así es. Ahí es donde cambia la historia. Ahí cambia la historia, sí, sí.
Ahí cambia la historia. Después se va a Labán y en el interín de ir bajando de Padar Aram, que es cerca de allá arriba, de Siria, de Palestina, o el pueblo de Israel allá arriba, venían para la tierra de Canaán. En ese intermedio, a la altura de Belén, muere Raquel dando en parición a Benjamín. ¿Cierto? Ya era su último hijo, y muere ahí, y es donde está hoy en día en guerra, porque están los antiguos profetas y las esposas, y a la altura de Belén, dice en la escritura que Jacob levantó su tumba como un monasterio, o como un, no sé, algo representativo, que todavía está ahí su amada. De su amada viene José, que a futuro, los hijos, los hermanos no lo quieren a José. Mirá cómo la historia se repite de las hermanas, se repiten en los hijos. Se replican los traumas, diría yo. José es odiado, ¿por qué? Porque es amado por Jacob. Porque Jacob amaba a Raquel. Y es el primer hijo que le da. Entonces los hermanos mayores dicen, ay, ¿qué? Este che nos está ganando de mano. Vamos a matarlo. Y es cuando lo arrojan, lo hacen perder. Era como la pelea entre Lea y Raquel. Claro. Pero José sigue viviendo y a futuro el pueblo de Jacob, sabiendo que sufre Jacob por la pérdida de José, él no sabe que después fue vendido en Egipto y llegó a ser la mano derecha del faraón. Y él rescata a su pueblo. Y él, parte de la historia o el propósito, digamos, de Jehová, lleva todas las 12 tribus, o los 11, los lleva, y ahí es cuando quedan 400 años bajo el yugo de los egipcios, ¿no? Y es José quien ayuda en la alimentación y en el fortalecimiento de las tribus de Israel. Después viene Judá, que en la historia, ya muchos años después, hoy es como si fueran menospreciados, como fue menospreciado su mamá, Lea. Yo digo traumas. Sí, es interesante ver esas conexiones, ¿no? En la historia, los orígenes de esas historias. No, es fascinante eso, la verdad. Sí, son historias. Yo la tomo como historias. Por eso a veces cuando se busca estudiar un punto, hay que hacerlo desde el punto de forma histórico, en contexto y en el tiempo. Claro. En esos tiempos es muy diferente a lo que es ahora. Entonces, el contexto de la historia ayuda a comprender en el tiempo por qué se vivieron o se dieron esas cosas. Claro. Es lo que aprendí o trato de rescatar. Y eso es interesante, la Biblia es un registro de gente que vivió en esa época, las cosas que creían, las cosas que hablaban. No, es muy interesante. Sí, desde ese punto sí. Pero un detalle que hoy lo comencé y no lo terminé. 3 siglos antes del nacimiento de Jesucristo, se formó una Biblia que se llamaba Septuaginta. O sea, por los 70 hebreos que estuvieron en Alejandría, fueron los que formaron una Biblia que se llamó Septuaginta, que estaba en el idioma arameo. Y no tenía todos los libros. Siglos después de la muerte de Jesucristo, se empiezan a formar, bueno, Constantino es uno de los que atrapa la importancia de la religión que tenían los primeros cristianos y veían la conformación que ellos tenían, y entonces comienzan a formar los distintos concilios. Entonces en uno de los concilios, creo que es el de Trento, se pide formar lo que es una Biblia, que se forma la Biblia con los nuevos agregados del Nuevo Testamento, de los cuales tanto Lucas como Marcos no fueron presenciales a la vida de Jesús. Mirá qué importante. Ellos escribieron por oído en el Nuevo Testamento, el libro de Marcos
y el libro de Lucas. El único que fue presencial a Jesucristo fue Leví, perdón, Mateo, que era un levita. Él sigue. Y luego hubo en el Concilio de Nicea hubo un desprendimiento de comprensión sobre qué era la Trinidad. Y de ahí se empezaron a formar la línea ortodoxa, o sea, los arrianos, y luego el que quería Constantino, que fue la conformación de la Iglesia de la Biblia católica, que Martín Lutero la modificó, y es lo que tenemos como esta Biblia, la tradujeron de varios idiomas. Y hay otras clases de Biblias, ¿no? Sí. Por eso es importante, a veces, cuál es la referencia. Yo, en base a ser una persona de este tiempo, y haber leído siempre la Biblia de Casidoro, la versión de Casidoro de Reina, me baso, pero tengo muchas dudas sobre su conformación. La que no tengo duda es la que escribió Moisés, que es el Pentateuco. Lo demás es una historia agregada por hombres y traducida primeramente del arameo, fue puesta en griego. Después del griego fue pasada al inglés y del inglés a distintos idiomas con el tiempo. Pero varió mucho la Biblia. Así que solamente tomo la historia como está escrita en esta Biblia y hago la diferencia con los encabezamientos del uso de palabras capciosas de la Iglesia Sud para que le quede redondo la poligamia. Sí. Ya está. Y bueno, es lo mismo que han hecho con lo que hicimos con el diezmo, el ensayo que hiciste, ¿no? Exacto. Muy interesante ver cómo, bueno, cómo la interpretan a la manera que quieran ellos. ¿Qué es lo que es? Bueno, también así como Lucía Abriga Mía para el encabezamiento, estoy en contra cuando dice que la raza de Caín es la raza maldita. Sí. Tengo muchas diferencias. No, pero es muy larguísimo eso, Manuel. Juzgarlo según sus propias palabras. Eso es lo que está haciendo. Sí. Me parece justo. Sí. Manuel, como para terminar o para ir redondeando, uh-huh. Una de las cosas importantes que vemos en la Iglesia Sud es el movimiento cíclico que va como la especie de Darwin, le diría yo. Va modificando y va teniendo distintas adaptaciones por la forma social en la que se encuentra la Iglesia. La Iglesia hoy, la Iglesia hoy tiene que permitir ciertas cosas que antes no se permitían, como el caso de, bueno, yo me acuerdo cuando era chico, me dieron un librito que decía, no me acuerdo, lo escribió Packer, no me acuerdo, La Oveja Perdida, creo que era algo así, y hablaba de la homosexualidad. Ah, papá, había que agarrarse para leer el libro, el folleto de Packer. Te tenías que ir de la Iglesia. Pero hoy, sin embargo, está adaptada. Cuando se habla del sacerdocio a los negros, hubo una gran compulsión, leí lo que vos hablaste, cuando Masfei, o quien fuere, lo trató de defender y diciendo que no era tanta la presión, era terrible la presión. Yo estaba en la misión cuando ocurrió esa revelación, que no fue una revelación, sino que le llevó semana a los apóstoles ponerse de acuerdo. Oraciones tras oraciones, estaba dividido el quórum de los 12, esa parte la sé, no me acuerdo quiénes eran que estaban, que no el sacerdocio de los negros y quién sí el sacerdocio de los negros, pero en el año 76, 77, un negro en el estado de Utah, no mormón, había matado a dos personas, creo que era James Andrews. Y en ese momento estaba siendo enjuiciado en Utah, bajo un jurado mormón. Y en un impas del jurado, una servilleta se
pierde entre las mesas y dice: hay que ahorcar al negro. Así decía los que estaban en el jurado. Si se busca, Andrews cometió dos homicidios, estaba condenado. Apeló, al final murió cerca del 2000, creo. Pero eso le dio la posibilidad de cómo la iglesia estaba dividida. Y luego, por esa presión, más los movimientos sociales que había del 60 en adelante, Kimball lleva el mayor peso y en un momento dice: bueno, hemos recibido una revelación. Y no es una revelación, es un manifiesto. Si hubiese sido una revelación, estaría como revelación en sus libros. Claro. Entonces lo ponen como manifiesto. No es una revelación el sacerdocio a los negros, es un manifiesto. Dice: bueno, después de haber estado reunido y orado, el Señor nos inspiró y nos dio la siguiente información. Vos sabés que para endulzar, yo sería uno de ellos, Yo sería un mormón perfecto para endulzar y tergiversar para allá. Estuvimos todos y el Señor, en plena reunión de los 15 apóstoles, el Señor nos habló. No fue revelación, sino estaría como revelación. Está como manifiesto. Sí. Y ahí pierde credibilidad el sacerdocio de los negros. Está bien, yo me puse muy contento cuando estaba en la misión. Hubo muchísimos compañeros estadounidenses que me decían: pero está loco, vos no sabés lo que son los negros, ustedes no tienen negros acá. Mis propios compañeros. Yo digo, y yo sin saber, porque como dije, no tenía internet, dije: habló el profeta. Pero no, es mentira, es mentira. Vos no sabés lo que son los negros, me decía. Bueno, usted no sabe lo que son los negros. Y yo me quedé pasmado, te digo la verdad, Manuel, me quedé muy pasmado. Pero hoy no tengo esa mochila, por suerte. Sí. Por suerte no tengo esa mochila. Es tan interesante ver cómo tratan ellos de explicar, ¿no?, el pasado, tratar de justificarlo, cuando la explicación más simple es falso. Es todo un reconocer. Y reconocerlo es un invento. Sí. Yo creo que sí. No quito, y voy a decir algo a lo mejor sorpresivo, aunque sea una burbuja, no quito de que yo cuando viví, te voy a decir mi secreto, un secreto voy a decir, y para todos los que escuchan. Yo me bauticé cuando... Yo conocí a la iglesia de los 8 años. Me bauticé a los 14. Mi viejo, que lo perdí muy joven, tenía 56 años, era como Sidney Rigdon. Era un pastor evangélico. Conocía mucho la Biblia. Pero yo no. Yo no conocía ni el libro mormón. Yo no conocía nada, ni doctrina ni convenio. Creo que hacía de seminario instituto de ojito. Pero cuando yo empecé la misión, yo creí, y gracias a que creí eso, creí que era un llamamiento del Señor. Esa conversión que yo tuve, a mí me ayudó, hasta el día de hoy, a ser obediente a los mandamientos. No soy practicante de la religión, soy obediente y cada vez leo más. Comprendo más, y ya que estamos en una fecha especial, comprendo la vida de Jesús. Comprendo su redención, comprendo el camino que tuvo que pasar, la fuerza que tuvo como hombre de sufrir, la capacidad que tuvo como hombre, y la gran promesa de la redención. Y lo más valioso que tengo de él, de su herencia, como coheredero, es la expiación. Que yo puedo errar, pero puedo
ser juzgado con mucha misericordia. Y en la misión aprendí a ser obediente a sus mandamientos, básicamente a sus mandamientos. Amar al prójimo, ayudar al desvalido, pero más que nada tener fe. Yo tengo una gran fe en Jesús. Él es, Él, como dice en las Escrituras, Él es mi fortaleza. Y en esta Pascua lo recuerdo con mucho afecto, su pasión, ¿no es cierto?, que Él tuvo. Eso es lo que a mí me quedó de la Iglesia. Después es una proyección de lo que la Iglesia, los líderes, quieren que los miembros sean. Así como Sidney Rigdon y José Smith querían tener la ciudad de Enoch, hacen muchas promesas eternas y nadie conoce la eternidad. Yo todavía no puedo creer cómo Cairon Smith y el papá de José Smith ya están en el reino celestial. Saltaron un paso, el juicio. ¿Cómo? ¿No son iguales mortales como nosotros? Sí. Ellos no tendrían que estar en el reino celestial según una revelación. Y están en el reino celestial. Y José Smith no tiene las llaves. Creo que las tiene el Padre y el Hijo. Uh-huh. Así que me debo al Hijo y a mi Padre Celestial. Ay, me puse melancólico. Está bien, muchísimas gracias. Mira, gracias por preparar este material, gracias por el tiempo que nos diste y bueno, a ver si tenés más ensayo ahí en ese. Sí. Hay pequeñas frases que a lo mejor los podemos hacer cortitas, interpretaciones cortas. Pero gracias a vos por darme el tiempo de compartir lo que creo que tal vez no es la verdad, pero está bastante cerca por la interpretación de que José Smith no cumplió, como dice el Antiguo Testamento. Claro. Pero te agradezco mucho, Manuel. Y ahora me siento con más aliviado por haber podido hablar, por haber estado con vos en tu programa. Valoro mucho. Y te digo algo. Te sigue mucha gente muy importante, no yo importante, que está interesada en saber. Vos sos un medio, como una piedra filosofal. Estás en el medio, sos un gran comunicador y ayudás, me ayudás. Así que te doy muchas gracias, Manuel. Bueno, gracias, David. No sé si tanto, pero gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, gracias a todos los que estuvieron mirando, gracias a todos los superchats y todo lo que han hecho. Vamos a volver entonces el jueves con algo. Yo ya voy a estar de vuelta de La Vega de visitar a mi familia, así que ya voy a preparar algo. Pero gracias de nuevo. Un abrazo, David. Chao. Nos vemos.